Ok, todos. Este es un evento muy importante y esto es importante para ti. Y si realmente quieres ver un modelo de negocios que hace todas estas complicaciones de negocios por Internet fácil, fácil porque lo hace más directo y más simple para el ejecutivo, el empresario, el dueño de negocio, porque solamente tiene que concentrarse en temas que ya conoce, no tiene que enfocarse en lo demás. Entonces, hoy vamos a enfocarnos en los productores ejecutivos. Esos son emprendedores por todo el mundo que tenemos aquí, que tienen o la visión o ya están en proyectos para hacer esto. Y te voy a llevar por cada paso de cómo hacer una propuesta y conseguir un cliente. Y esto es ganar, ganar, porque el cliente que está contratándote a ti va a tener resultados mucho más rápido y más poroso y más profundo que las propuestas clásicas, que, hey, te voy a manejar tu Facebook, tus redes sociales. Eso estaba bien, pero a veces era difícil a hacer una translación de esta actividad en Facebook hasta un ingreso actual para la empresa. Este estilo de negocio con shows apoya porque es una forma de crear contenido contagioso. Entonces, déjame entrar una presentación. Va a ser un poco largo porque estoy básicamente resumiendo todo lo que vamos a entrar en módulo 3 de Empresario y Celebridad. Y pues vamos a entrar a la entrevista porque de vuelta esa es la parte que todos aprendemos más rápido cuando vemos casos actuales y cómo podemos todo junto. Pero para todos que están un poco frustrados, que a lo mejor han intentado de hacer dinero por Internet en diferentes estilos, vas a ver que todo lo que tú aprendiste no se tiene que tirar. Esto es una forma que tú puedes enfocar todo lo que tú aprendiste en una forma muy eficiente y poderosa, ¿ok? Bueno, estoy seguro que te va a encantar esto. Entonces, déjame comenzar. Y aquí está. Déjame primero laquear esto aquí. Genial. Y aquí voy a la presentación. Voy a ir un poco rápido, pero el punto aquí es que tengo esto en partes, esta presentación en partes. Y, esta primer, y se trata de esta fórmula de marketing que se llama empresario celebridad. Y la primera parte, como cualquier propuesta, es tienes que ser claro el dolor y la solución, porque nadie quiere escuchar de una charla larga tuyo si no están anclados de qué estás solucionando para ellos. Y esto lo voy a hacer rápido porque ya lo vistes, pero es más fácil cuando te siguen a ti. Este es el punto principal, que todos los esfuerzos de Internet Marketing, que de atraer gente, de traer gente, es muy difícil si no tienes una forma que ellos realmente te están siguiendo a ti. Todo lo demás tú ya viste, está en mi carta de venta, entonces lo voy a pasar rápido. Entonces, solamente quiero que tú pongas esto en tus palabras o de vuelta. Yo te voy a dar todas estas plantillas de esta presentación. Entonces, tú lo puedes personalizar como tú quieres. Pero el punto es que el Internet es interactivo hoy en día, no es presencia, es interactivo. La gente no está sentada enfrente de su ordenador, está por todas las partes en el mundo y con su iPad y su iPhone y viajando y activos. Y muchas gentes que están en negocios hoy tienen sitios web o redes sociales que parece como esto, que son posts que son antiguos, viejos, que no están anclados a las emociones principales para su mercado. Y por eso necesitan tu ayuda. Y así están con esta frustración, que todo es más complicado y todo está cambiando y quieren algo divertido que no tienen que aprender todo de vuelta. Entonces, este modelo, y de vuelta, esto es algo que te estoy dándote a ti estas ideas para que tú lo puedes transmitir a un cliente potencial. ¿Okay? Estos son, para, en mi opinión, la tema más, más importante para un negocio, cualquier parte del mundo. Y vamos a hablar de quién, para quién es esto, quién lo puede usar, todos esos detalles. Pero básicamente esta solución, esta fórmula es una fórmula para contenido contagioso, que y es por esa razón es para cualquier negocio muy poderoso porque de repente la gente te está siguiendo a ti. Ok, y esto es la forma, este es algo para enfocarse, porque lo que se tiene que darse cuenta es que esto no se trata de como un programa de televisión en Internet que es solamente para que gente se ríen y que se disfrutan un poco. Es un modelo completo de Internet Marketing. Se trata de las redes sociales principales. Para mí estos son los pilares más poderosos. Puedes agregar más y Twitter y Pinterest y todo lo demás si quieres, pero Google Más es para mí estoy aprendiendo tanto de Google Más, es un pilar tan fuerte, es mucho más que una red social, es una plataforma
Facebook es muy social, mucha actividad, y YouTube, número dos buscador en el mundo. Entonces, si estás en YouTube y estás en Google, bien posicionado y tienes mucha actividad en Facebook, y todo eso está trayendo actividades al centro, que es tu show, es tu sitio web. Acuérdate, no es nada mágico o diferente, es tu sitio web, es solamente que la forma que estás poniendo contenido en tu sitio web es con estos shows, una forma muy natural, con entrevistas, con expertos, con tus clientes ideales, algo muy divertido, algo interesante. No solamente posts así sociales en Facebook que no sabe cómo puedes traducir eso en un ingreso para tu negocio. Entonces, este es el clave para tu cliente potencial, que entiende que esto es un modelo completo de Internet y ellos, tu cliente potencial, solamente tiene que enfocarse una hora por semana a su show o cada dos semanas o mensual. Pero yo recomiendo cada semana para que se haga un hábito en su mercado. Ok. La forma de vuelta, tú lo conoces, principalmente es el show. También del show podemos producir libros y tener fuente de tráfico que viene de Amazon y un equipo virtual, que es a donde tú entras esta fórmula, porque tú vas a hacer ese equipo virtual, tú vas a formar ese equipo, vas a ver cómo equipos ya se están formando. Tenemos un mastermind de productores acá en la sala y vas a ver lo que está pasando con ellos. Ok, parte 2, la venta. Déjame ir a Hangouts un segundo a ver quién está. Uy, ya se está entrando mucha gente. Qué bueno. Ok. Espectacular. Bueno, la venta. Ok. Pon atención. Esto te voy a dar un poco de guía de ideas cómo tú puedes hacer una venta de este servicio. Primero, ¿para quién sirve esta fórmula? Ok. Coaches. Tenemos muchos coaches lanzando shows. Conferencistas lanzando shows, empresarios. Okay, ¿quién son los empresarios? Estamos lanzando un show esta semana para un ejecutivo de negocios de seguros. ¿Te piensas que el show se trata de vendiendo seguros? No, se llama Metas de Vida y se trata de los pilares que hace una familia, una persona feliz, la salud, la familia y finanzas. Entonces, va a anclar todo con finanzas y vamos a hablar el tema va a ser devaluación, el primer tema este viernes va a ser el show, pero va a invitar sus clientes actuales, como 50, 70 clientes actuales, y pues vamos a usar todo este contenido en YouTube, en Facebook y todo para crecer en clientes potenciales nuevos en mercados que él quiere, como Venezuela, Colombia, Perú. Entonces, él tiene sus mercados ya identificados. Tiene el contenido, tiene diferentes expertos que él puede llamar, tiene clientes actuales que él puede invitar al show para interactuar con los expertos, tiene toda la fórmula. También esta noche vamos a hacer un show para otro empresario que tiene una escuela para enseñar programación de Java. Y este joven en México tiene un negocio súper exitoso y quiere duplicar sus ingresos, que ya son bastante elegantes. Y qué forma que podemos atraer gente que están estudiando programación o ya están en carreras de programación por todo el mundo, traerlo a un show, y este show, él va a estar, o esta noche él va a traer un gerente de una empresa que está buscando programadores. Entonces, qué forma genial para anclar su show, que mostrar que él se trata de ayudando personas que están en la carrera de programación conseguir trabajos, porque Java es uno de los mejores lenguajes que las empresas están buscando. Entonces, puedes ver cómo esto se puede aplicar en varios negocios. Esto no es solamente una charla interesante de coaches. Esto puede ser, cualquier empresario puede tener una fórmula para esto. Y cuando tú estás hablando con tu cliente potencial y él dice, ¿un show? ¿Para qué voy a hacer un show? Dice, mira, el show se trata de los temas importantes en tu mercado. ¿Cuáles son esos temas? Dame algunos ejemplos. ¿Cuáles son los temas que tus clientes ideales están tienen un desafío o tienen un reto, o tienen un temor o cosas legales que están cambiando o cosas en el gobierno o competencia nueva? ¿Cuáles son los temas importantes? Y tu show se trata de eso. No se trata de vendiendo tu producto en cada show. Eso viene con tiempo. Pero el punto es que tú estás agregando tu industria, tu mercado y hasta tu competencia, si lo haces bien, en tu show, y de repente tú estás en el medio de todo y es algo divertido y no tienes que trabajar tanto. Dame una hora por semana y yo te doy, y yo hago todo lo demás con mi equipo, y tú simplemente tienes que estar ahí en esta sala virtual que te voy a enseñar todo cómo hacerlo.
¿Okay? Este es el punto, que hay multiniveles, tenemos ya un mastermind y otros que seguro que se van a formar usando esta fórmula para multinivel. Y en este mastermind son líderes de multiniveles, de varios multiniveles, no son todos del mismo multinivel. Entonces, tú como un productor ejecutivo no tienes que estar en un multinivel, pero conoces a alguien en un multinivel, te parece que tú puedes tener un contacto para un líder súper alto en un multinivel que tú puedes presentar esta idea y mostrar cómo ellos pueden tener una forma contagiosa para replicar su negocio, uno de los temas más importantes en un multinivel. Yo estoy seguro que sí. Entonces, si tú aprendes todo esto y tú puedes contactar a un líder de multinivel, la cosa genial de un multinivel como un productor ejecutivo es que si tú pones los pasos y implementas esto para un líder y muestras cómo ellos pueden tener éxito con esta fórmula, ¿qué es la próxima cosa que esa persona te va a hacer? Él va a decir, hey, quiero que me ayudes a implementar un show para cada uno que está en mi red, en mi primer línea. Y pues poco a poco, no lo hace todo juntos, todo a la misma vez, pero si hay, tú puedes mostrar que alguien tiene éxito con esta fórmula, se va a replicar. Y eso quiere decir que tú vas a tener clientes constantes, una fuente de clientes constante adentro de esa red. Bienes raíces, hay mucha gente hablando de esta fórmula con bienes raíces. Y de vuelta, no estoy hablando a ti como un empresario que a lo mejor está haciendo esto. Ya hablamos contigo y quizás tú estás estudiando todo esto, pero como un productor ejecutivo, tú puedes ir a las empresas de bienes raíces o un empresario de bienes raíces y decir, hey, yo te puedo apoyar con un show. Y tu show no se trata de solamente vendiendo terrenos cada show, pero tú estás, ¿cuáles son todos los temas importantes acerca de bienes raíces? Las escuelas, a dónde están, las partes legales, la parte de turismo. A lo mejor en tu show tú puedes organizar todos los restaurantes y los hoteles y todo y ser algo interesante acerca del turismo para tu ciudad. ¿Por qué? Porque gente interesada en esa ciudad y quiere comprar bienes raíces, tú estás en el medio de todo. ¿Quién va a tener más respeto que alguien que está en el show acerca de esa ciudad, manejando todo, las cosas de finanzas y turismo y todos esos temas tan importantes? Entonces, cualquier ejecutivo de bienes raíces me parece que sería genial. Autores, yo estoy trabajando con un par de autores, bestseller autores. Uno de esos, Michael Losey en la ley de atracción, tiene una lista súper grande, pero nunca sabía, estaba haciendo algo bastante interesante, pero no tan profundo. De repente se volvió loco con este tema de shows. Y vas a ver cómo eso se va a convertir a un negocio completo muy, muy lucrativo. Y somos socios en ese negocio. Entonces vas a ver que cada uno de estos, tú como un productor ejecutivo tienes que elegir el modelo de negocio que tú quieres ser. Y hoy te voy a mostrar toda la propuesta y todo para que tú puedas inyectar los números y te voy a dar esta plantilla para que tú puedas copiarlo y todos los tips, ¿ok? Escuelas de especialidad. Esta noche aquí con nosotros hay otro joven que tiene una propuesta ahora, no sé si quiere hacer porque no hablé por él en una semana, a lo mejor ya lo cerró, pero para una escuela que enseña inglés. Y no solamente para poner sus cursos son todos presenciales y para expandir, para hacerlo todo virtual con Hangouts, pero ¿qué pasa? También lanza un show de todos los temas alrededor de aprendiendo inglés, como consiguiendo trabajos o moviendo hasta los Estados Unidos. Tenemos otro empresario aquí también que se trata de ese tema. Entonces, puedes ver que esto es una lista pequeña, pero puedes ver que esto es algo que tú puedes traer a un negocios diversos, de muchos diferentes temas. Porque al fin de todo, este es un modelo de marketing, no es solamente un show para reírse y divertirte. Ok, esto vamos a hablar más profundo en otra oportunidad. Solamente quería mostrarte que hay un libro que yo leí que se llama Guerrilla Marketing, de J. Conrad Levinson, un famoso, famoso libro, vendió no sé cuántos millones de copias. Y ahí hay una plantilla para un plan de marketing. Y vamos a hablar de esto más profunda, pero me encanta esto porque se llama Guerrilla Marketing porque es una forma no tradicional, que es un plan de 200 páginas. Esto es algo que tú puedes hacer rápidamente. Te voy a mostrar cómo hacerlo porque parte de tu propuesta puede ser un plan de marketing para esa empresa. Y vas a ver que no vamos a ir muy profundo, pero si tú puedes defenderte en estos elementos, entrevistando a ese empresario y consiguiendo información por el internet, esto es algo muy valioso que puede anclar todo lo que vas a hacer con tu show. ¿Okay? Vamos a hablar de esto un poco más tarde. Ok, esto es otra cosa muy importante. Y si te miras acá, que es el número uno, propósito de marketing. Entonces, tú tienes que saber el propósito
¿Por qué este empresario quiere lanzar una campaña de marketing? Pero más allá que eso, hay diferentes niveles de propósito. Y tú tienes que llegar al propósito más profundo de esa persona que tú estás iniciando un proyecto. Y una forma que yo lo estoy haciendo por años y trabaja súper bien, no solamente en negocios, pero en mi vida personal, es preguntar esto tres veces. ¿Qué es importante para ti acerca de? Entonces, tú estás ahí en una cita con un cliente ideal y tú dices, hey, ¿qué es importante para ti acerca tu campaña de marketing digital? Y quizás la persona va a decir, bueno, nunca usé el internet como una palanca para conseguir ingresos o clientes. Veo que puede ser una potencial para traer, entonces yo quiero usar el internet para traer clientes nuevos. ¿Y qué es? Y de vuelta, tiene que ser una vez más. Y puedes cambiar la forma que tú lo dices. ¿Qué ves como la más importante cuando logras esa meta de cliente, consiguiendo clientes calificados por el internet? Bueno, de repente cuando tengo más clientes calificados que vienen a Fluid, porque yo estoy gastando tanto tiempo haciendo eso ahora en formas tradicionales que a lo mejor no está trabajando tan bien como antes, de repente yo me puedo enfocar más en el marketing, la parte que me encanta y no la otra parte que me está gastando todo el tiempo. Y le preguntas una vez más, tres veces. ¿Y qué es importante? Y repita su última respuesta en tus palabras. ¿Qué es importante para ti si tú puedes tener más tiempo dedicado a las cosas que te apasionan y no las partes administrativas para el negocio? Lo que va a salir de esa persona esa tercera vez es el más profundo propósito que ellos tienen. Porque esa es la parte que me enamoré de este negocio hace 20 años atrás y perdí mi pasión para mi negocio. Eso es la joya. Entonces, anota eso y toma nota de eso. Si tú puedes sacar ese propósito mayor de tu cliente ideal y anclarlo con tu servicio, la venta ya está hecha. Y ellos lo hicieron, no tú. Es una forma un poco ninja, pero muy, muy, muy poderosa. Ok. Una estrategia de ventas, y esto lo puedes decir, tú estás ya en marketing local, tú estás vendiendo marketing a negocios, y by the way, esto no tiene que ser en negocios en tu ciudad, esto es un negocio, todos mis clientes están en toda parte del mundo, y ya no tengo un cliente local, porque yo no soy local, yo estoy viajando siempre. Entonces, esto es algo que puede ser en cualquier parte del mundo. Pero, ¿qué pasa? Y si en lugar de hablando con un negocio, un empresario, decir, hey, quiero hacer una cita para hablarte de tus redes sociales, porque yo soy experto de Facebook y yo te puedo crear campañas en Facebook para traerte clientes calificados. Y en lugar de eso, ¿qué pasa si tú dices, hey, ¿sabes qué? Yo veo que tú sos una dentista ahí en Miraflores, Perú, Lima, Perú, y veo que tú tienes un clientel que es extranjeros, que hay muchos, yo sé porque un dentista que yo fui en Lima, Miraflores, hablé con el dentista, dice, ¿a dónde viene tu cliente? Dice, hay muchos extranjeros como tú. Ay, qué interesante, ¿cómo lo atraes? Palabra de boca, ay, qué bueno. Nunca hice la venta porque no estaba interesado en haciendo un negocio con el dentista en ese momento, pero estaba calificando cómo se puede hacer. Y el punto es que dice, hey, ¿sabes qué? Me encantaría entrevistarte para mi show. Yo tengo un show que se trata de empresarios en diferentes ciudades del mundo, Que están haciendo, atrayendo clientes por todo el mundo y su forma de marketing y palabra de boca, la forma más fuerte, me encantaría entrevistarte. Esto es un show, tu entrevista va a durar más o menos 20 minutos y voy a poner tu sitio web y todo abajo mi video de YouTube y vas a tener otro, y este video tú lo puedes cortar y pegar y ponerlo en tu sitio web también. ¿Cuántos empresarios, dueños de negocio van a decir que no? Y si tú estás diciendo, básicamente yo te quiero entrevistar a ti, No te estoy vendiendo nada, te quiero entrevistar y darte publicidad. Es una forma muy, muy fácil para conseguir atención. Y más que todo, tú sabes que si tú estás intentando de llegar al dueño de un negocio, muchas veces está su asistente, lo que sea. Si tú dices al asistente, hey, quiero hablar con el dueño porque yo te quiero ayudar con su Facebook. ¿No te parece que su trabajo es filtrar todo eso? Pero si tú dices, hey, quiero hablar con el gerente porque quiero hacer una entrevista para mi show en televisión que está por internet, y es una forma genial, yo tengo seguidores por todo el mundo, pero básicamente si estás en una ciudad, tú quieres mostrar la potencial de esa ciudad o lo que sea, pero lo puedes formar de una forma tan sencilla que esa cita la vas a tener. ¿Y sabes qué? Cuando tú tienes esa cita con esa persona, obviamente vas a hablar con ellos porque ellos van a estar interesados. Tú tienes como 10, 15, media hora antes que comiences. Por favor, llega media hora antes porque quiero testear tu cámara y todo, las cosas del green room.
tú tienes media hora con esa persona antes que comience tu show. Y sí, se pueden ir cuando está todo bien, se puede ir a tomar un café, pero a lo mejor eso es una oportunidad ideal para decir, hey, ¿qué es importante para ti acerca de tu marketing digital, acerca de teniendo clientes calificados? ¿Por qué estás aquí en esta entrevista? Ah, porque lo veo como una oportunidad para tener un poco de publicidad. ¿Y qué es importante para ti acerca de consiguiendo más publicidad de alta calidad? Y haz las preguntas 3 veces. Okay. Eso es solamente una idea, pero el punto es que tú puedes tener esta cita con este empresario mucho más fácil con esta charla que con las charlas más tradicionales. Y después al final, cuando se termina el show, o llamarlo de vuelta el próximo día, en tu charla, ancla tu servicio de ser un productor ejecutivo para lanzar su show con su propósito más alto que ellos te dijeron en esa charla. Y de repente tú estás hablando su idioma. Mira, yo te quiero apoyar porque como productor ejecutivo para tu show en internet, lo que tú viste que yo hice contigo, yo puedo hacer eso para ti. Y yo te puedo hacer eso para ti porque yo te puedo traer de vuelta al nivel donde tú estabas hace 20 años con tu corazón y tu pasión para tu negocio que perdiste, como tú me dijiste en esa breve entrevista que te di. De repente, ¡boom! Estás hablando el idioma de esa persona, no estás vendiendo nada. Estás uniendo tu servicio, eso es un poco de PNL y todo eso, pero estás uniendo tu servicio con su propósito más alto. Es muy, muy fuerte. Esos son algunos tips para hacer la venta. Espero que te guste y vamos a entrevistar a esta gente en un segundo y a ver qué opinan ellos. La propuesta. Te estoy dando justo todo lo que tú tienes que hacer para hacer una propuesta. ¿Okay? Y lo que yo hago es, yo hago esta presentación. Lo hago ahora estoy usando Google Drive, no uso PowerPoint, todo en Google Drive, es la misma cosa, pero en línea y no se pierde y no tienes que guardarlo la verdad que estoy enamorando de esta herramienta. Pero después que termino, hago un video con ScreenFlow o Camtasia. Me grabo haciendo esta presentación que estoy a punto de darte a ti, porque cuando lo mando como un email, en un video, lo puedo subir a YouTube y ponerlo como oculto para solamente que ellos y sus socios. Porque muchas veces un gerente de una empresa quiere mostrarle a sus socios. Entonces, en lugar que tú te digas, déjame hacer una cita para hacerte una presentación de una hora, mandale un YouTube, mandale un video que está oculto para que no se siente que está por todo el internet, y así él lo puede pasar o ella puede pasarlo a todos sus socios y todo y tener una respuesta para ti. Vas a ver cómo de eficiente es esto. ¿Y cómo comienza tu propuesta? Con el propósito más alto. Y acá puse más alto, entonces ancla eso. El propósito de este plan es llevándote a ti de vuelta a la pasión que tú tenías cuando estás enfocado en la parte que te apasiona de tu negocio y no en la parte administrativa. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Y pues el segundo y el tercero que he mencionado también lo puedes mencionar aquí. Pero el más alto que esa persona compartió es la parte que tú tienes que ser fuerte. ¿Okay? Entonces, muy, muy fuerte, hipnótico marketing. Después tu plan va a ser esto. Fase 1, lanzamos tu plataforma. ¿Qué es esto? Esto es módulo 1 de Empresario Celebridad, básicamente. Lanzamos el sitio web para tu show, lanzamos y colaboramos con tu página de Facebook, Google+, y canal de YouTube. Te entrenamos y practicamos tu show. Esto es genial, que ellos tienen que saber, hey, no te preocupes, no vas a estar solo ahí, yo voy a estar contigo, te vamos a entrenar, vamos a producir los shows. Manejamos campañas de me gustas en Facebook para poder traer más clientes calificados y lanzamos campañas de tráfico para registrar a esa gente de Facebook hasta tu show. Y de vuelta, estas son las partes más básicas. No te preocupes de campañas de Facebook complicado. Te voy a mostrar las cosas más básicas. Campañas de me gustas que estamos haciendo ahora, que te voy a compartir, que estoy gastando ni siquiera un centavo, quizás dos por click o por me gusta. Una campaña que tú llevas 3 centavos, pero es un mercado diferente, pero 3 centavos por me gusta, no por click. Quiere decir que por 3 centavos estoy consiguiendo me gustas, o por $100 estoy, es bastante interesante por poco dinero como cuántos clientes nuevos, y son muy, muy calificados, muy calificados, porque estoy muy preciso en los intereses que le interesa. Y eso es algo que te voy a mostrar, no es tan complicado, pero después que tú tienes me gustas, cuando tú estás haciendo post, no para vender algo, una página de venta, nadie quiere ir a Facebook para comprar cosas, pero si tú lo invitas a un show congruente con las cosas que le apasiona a esa persona, los registros son muy altos, mucho más altos que yo experimenté en otras iniciativas. Entonces, te digo que esto sirve, esto funciona, y lanzas tu primer show. Esta es parte 1, fase 1, y después fase 2,
Esta es la parte del productor ejecutivo. Esta es la parte mensual. Producimos cada show en vivo contigo. Manejamos campañas en Facebook para cada... Estos son campañas no para todo su negocio, para su show. Esto es importante. Enfócate en la parte que tú estás haciendo. Ahora, si tú quieres hacer todo lo demás, está bien. Pues yo te digo, enfócate en la parte acerca de los shows. Te hace tu vida mucho más simple y no tienes que aprender todo de su mercado, lo que sea. Tú simplemente dices, hey, dame los próximos 6 temas de tu show. De ese punto, tú sabes qué fotos buscar, fotos emocionados y lo que sea que tú puedes postear en su Facebook. Con un breve te dice, haz click para asistir al show en vivo. Y eso es todo. Es lo más simple anuncio. Pero las fotos son muy importantes. Y vamos a entrar en todo eso en más profundidad. Pero el punto es que tú estás haciendo eso, 1, 2, 3 posts antes cada show. Editamos tus videos en YouTube. Esto es algo opcional, depende del cliente, pero de un video de una hora lo puedes editar y crear 2 o 3 videos de segmentos. Y también a lo mejor cortar la parte del principio porque no estaba mirando la cámara o estaba tosiendo o lo que sea. Pero hay cosas básicas que se tiene que hacer. Y después manejamos y organizamos tu canal de YouTube. Esto es algo constante. Y manejamos los emails antes y después de cada show. Porque vas a integrar todo esto con sistema de autocontestador. Esta es la parte mensual. Entonces, acá vas a hablar de los... Todo esto lo voy a hacer en un video. Todas las diapositivas que estoy mostrando esta última parte lo voy a presentar en un video. Y te voy a dar estas plantillas para que tú lo puedas copiar. ¿Okay? Entonces, ¿qué son los componentes? Bueno, el primer parte es un plan de marketing. Te vamos a entrevistar y vamos a hacer un plan de marketing básico. Esto no va a hacer nada, pero así vamos a estar en la misma página de qué es importante para ti y cómo maneja tu mercado. Y, by the way, esto es opcional, pero yo lo recomiendo que lo haces. Y después vamos a lanzar tu sitio web. ¿Y te acuerdas los problemas que los sitios web, que muchos sitios web hoy en día ni siquiera puede tocar en un iPhone o un iPad? Bueno, todo lo que hacemos con Hangouts se puede, y los sitios web que hacemos son todo responsivo, que sí que puede tocar en cualquier portátil, iPad, iPhone, cualquier cosa. Entonces, eso es importante para ser claro. Pero vas a instalar su sitio web, lo que están en Empresarios Servidad, tú ya sabes que el constructor web acelerado, que vamos a hacer un oficina abierta dedicado a esto mañana, porque veo que mucha gente no está usando la herramienta. Daniel, que escribió el software, va a estar ahí y te vamos a enseñar paso a paso cómo usarlo. Con un clic tú puedes instalar el sitio web. ¿Cómo te gusta eso? ¿Cómo te gustaría cobrar algo que en un clic tú puedes instalar el sitio web? Ahora sí, los gráficos quizás es otra cosa y tienes que personalizar el sitio y todo, pero por lo menos la parte que típicamente puede tardar horas y si sabes lo que estás haciendo, si no sabes lo que estás haciendo puede tardar más, pues lo puedes instalar en un clic. Con el WordPress, con todos los plugins que recomendamos, después sí, se tiene que, hay diferentes temas que elegimos para videos, eso es algo adicional que no está en Constructor Web Acelerado, pero el tema no es tan difícil de instalar. Y otra opción es Optimize Presets 2.0, que yo recomiendo, hay un costo, pero tú estás cobrando para esto. Hasta tú puedes comprar un paquete de Optimize Press y venderlo en cada, y tener una ganancia vendiendo Optimize Press como parte de tu paquete. Ok, la página de Facebook, de vuelta básica, te enseñamos cómo hacer esto, bastante simple. El gráfico quizás es la parte que tienes que o contratar a alguien o conseguir a alguien que sabe cómo hacerlo. Tu página de Google Más, que también llenando el perfil completo, el foto, y no solamente el perfil del empresario, pero vas a crear una página abajo de ese perfil para su negocio. Y eso es algo que mucha gente no sabe cómo hacer, pero tú ya está ahí en módulo 1. ¿Okay? Y conectando esa página con un canal de YouTube dedicado a esa página. Entonces, cuando tú haces un show y es una página de bienes raíces, abajo el perfil de un ejecutivo de bienes raíces, cada vez que tú haces un show, va al canal de YouTube dedicado a esa página de bienes raíces, no el perfil de la persona, ¿ok? Esto es clave. El canal de YouTube, todo esto es bastante fácil, esto no es nada de programación, esto es sabiendo la parte administrativa que hacer, sí, colocando un gráfico, cosas así, un video trailer es una cosa opcional, pero yo lo recomiendo, y hay muchas herramientas que te ayudan a hacer videos bastante fácil, o conseguir a alguien en tu equipo que sabe hacerlo, pero el punto es, un video trailer es un video de menos de un minuto que pones en canal de YouTube, y ese mismo video lo vas a usar en la página web para registrar a las personas para los shows, ¿ok? Ok, aquí estamos al final. Entonces, el final de tu propuesta es esta foto que yo lo hago en un spreadsheet, y lo corto y lo pego y lo pongo acá. Y básicamente tiene que ser un total para instalar fase 1,
vas a instalar todo. Y fase 2, que es la parte mensual, que es algo mensual. Ahora, vamos a entrevistar a las personas, pero una persona aquí, Roger, que tiene un cliente en la escuela de inglés, dijo que esta parte solo era $3,000. $3,000 y tiene un socio que va a hacer este trabajo. Y esta parte es algo mensual. Me parece que dijo que era como $900. Y eso es bastante barato, te digo. Tengo clientes en el mercado inglés que estoy cobrando $3,000 por mes para hacer esto. $3,000 el primer, y la oferta que yo hice en Maestros de Internet era $3,500 para 3 meses, porque era una oferta especial, pero es $3,500. Y incluía esto el primer mes y después 3 meses de esto. Y lo hice porque eso es parte de este curso. Yo quería clientes que yo podía compartir aquí y cada paso que estamos haciendo. Entonces, y eso estamos justo listos para mostrarte. Como ya te dije, hay 2 clientes que estamos lanzando esta semana. Entonces, te voy a mostrar todo lo que yo hablé hoy. Te voy a mostrar cada paso, cada elemento, cada cosa que yo muevo, cada campaña en Facebook. Todo lo que hablamos hoy, te voy a mostrar cada componente paso a paso. Pero el punto es que esto es un servicio que tiene mucho valor, es muy potente. Y como puedes ver, tiene un valor bastante interesante que yo recomiendo que tú formes un equipo, que esto es algo que tú puedes hacer en equipo. Ok, un poco largo para mi charla de entra, pero me parece que valía la pena. Déjame comenzar con Roger, porque justo estaba hablando de ti, Roger, y la verdad que no hablé contigo toda la semana y no sé a dónde estás con tu proyecto. Pero, ¿cómo estás, hermano?